Amigos, me encuentro con un caballero que fue clave ayer en la victoria, en la primera victoria de la gran final, Ricardo Pinto. Ricardo, bienvenido a las cámaras hermanas en El Diamante, qué placer tenerte. Muchas gracias por la entrevista y de verdad gracias por entrevistarme hoy, ayer que fue un juego muy especial para mí, para mi familia y para todos los fans de Tiburones de la Guaira. ¿Cómo no entrevistarte? Si estuviste a la altura del compromiso, todos tus lanzamientos se te dieron, ayer estuviste excelente, como tiene que ser, ¿no? Digno de un primer juego de la gran final. La última salida que tuviste con Cardenales de Lara, ellos te descifraron a ti, que fue el 17 de enero, pero ayer fue totalmente todo lo contrario, Ricardo. Tú supiste atacarlo, el 1-2 de este equipo que es tan importante, Ildemaro Vargas, Jackson Flores, no vieron luz contigo. Sí, así mismo, pues la clave mía fue ayer es atacarlo, no caer por debajo de ellos, y esa fue la clave que me mantuvo ayer agresivo y siempre positivo. Ricardo, eres un lanzador que depende mucho de su recta, y ayer con tu lanzamiento lento pudiste dominar a bateadores zurdos como el de Maro Vargas y Juniel Querecuto. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo practicaste tu mecánica para generar esos roletazos? Siempre he confiado en mi sinque para mí es uno de los mejores picheos que tengo en mi repertorio, y gracias a Dios pude localizar mi slide donde yo quería. Ayer se me quedó uno solo nada más que me conectó el centerfield de ellos, no recuerdo el nombre, y de verdad que de ahí para allá me mantuve con el picheo bajito, el sinque adentro, y esa fue la clave, y después vine con mi split en los últimos innings. También te quería comentar, se habla un poco en el clubhouse de cómo va a ser enfrentar a Cardenales de visitante, ya que su fanaticada y su animador generan mucha presión en el equipo rival. No, eso para mí no es nada, porque ya gracias a Dios he mantenido la calma y trato de mantener la calma para que eso no me afecte cuando esté pichando, y de verdad yo siento que eso es lo que me ha ayudado mucho en estos retos, en estas finales. Estuviste el año pasado, la final pasada con Tiburones de la Guaira. ¿Cuál es la diferencia de este equipo a este equipo? ¿Por qué este equipo sí, Ricardo, va a alzar el campeonato? ¿Por qué este sí? Porque yo pienso que ya venimos una derrota y se siente lo que es sufrir una derrota, y de verdad una final y un campeonato que tanto lo necesitaba la fanaticada. Y yo pienso que este año, mira, ni con trampa podemos perder. Tenemos que ganar porque la fanaticada lo pide todos los muchachos y lo queremos nosotros. Para finalizar, hoy lanza David Reyes, mañana Vargas, el dominicano, tengo entendido. ¿Tú has podido hablar con ellos de cómo atacar este equipo? Sí, yo le dije que sean agresivos, que no tengan miedo de hacer un picheo, que si lo van a lanzar, lo van a lanzar con su mejor agresividad y potencia que tengan en su brazo, que no vendan picheo y que sean agresivos siempre. Gracias, Ricardo, de todo corazón, y que sigan los éxitos. Gracias a ti. Ricardo Pinto para las cámaras hermanas en El Diamante. Esta entrevista es gracias a Baseball Hood. Impulsamos el béisbol consciente. Síguenos en TikTok e Instagram como wearebaseballhood.com o visítenos en la página web www.wearebaseballhood.com.